Videolibros para el proceso lector. Una producción de profesortoledo.cl. Ahora mira y escucha atentamente. Texto número 4, página 45, lección El chacal astuto y el cocodrilo. Érase una vez un pequeño chacal que, muy hambriento, rondaba por la orilla del gran río en busca de algún pececillo delicioso o cangrejito con qué alimentarse. Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo, que también estaba hambriento, y que, escondido entre el barro y las cañas, espiaba al chacal en espera de que en cualquier momento diese un paso en falso y cayera al agua para comérselo. En varias ocasiones, a punto estuvo el chacal de meterse precisamente en la boca del cocodrilo. Pero, valiéndose de su astucia, logró salvarse del mortal peligro. Entonces, para no ser devorado por el feroz cocodrilo, el chacal decidió irse a pescar a otro lugar del río. Pero el cocodrilo, muerto de hambre y loco de rabia, al ver que se le escapaba tan rico bocado, determinó salir del río e ir en busca de la guarida del chacal para vengarse de él. Y esa fue su perdición, porque enterado el astuto chacal de que el cocodrilo aguardaba en el interior de su hogar para comérselo, encendió una tremenda hoguera a la entrada hasta que el enemigo, que no podía pasar por la barrera de llamas rojas, quedó reducido a un montón de cenizas. Esto fue Videolibros para el proceso lector, una producción de profesortoledo.cl. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención.